Deslúmbrate con nuestro 10% de descuento en toda la tienda más 3, 6 y 9 meses sin intereses. Encuentra desde trajes de baño, pijamas de satín hasta lencería de novia. Solo hasta el 30 de mayo. Realiza tu pedido por WhatsApp. Es lunes, arrancamos semana, las noticias. Ola de calor deja estela de muerte de cotorros, loros, búhos, leones y monos en gran parte del territorio mexicano. Además, la Organización Mundial de la Salud ha confirmado que avala una nueva vacuna contra el dengue. Se trata de una vacuna japonesa. También hoy le voy a platicar, repunta las operaciones aeroportuarias en media y auguran un histórico periodo de verano. Damas y caballeros, muy buenos días, bienvenidos. Esto es el epicentro de las noticias. Arrancamos semana, lunes de adrenalina. Hoy estamos al lunes 20 de mayo, transitamos en el día 141. Faltan 225 días para cerrar este año 2024. Hoy te deseo un lunes de crecimiento. Vámonos de lleno a la información. Hay una alerta en 3 estados de la República Mexicana por lo que es la tercera ola de calor. A partir de esta semana, a partir de hoy lunes, 3 estados del país estarán enfrentando afectaciones por la tercera ola de calor en gran parte del territorio mexicano, con temperaturas que superarán los 45 grados. En Yucatán, los termómetros podrían superar incluso estos 45 grados de temperatura. El Servicio Meteorológico Nacional hoy nos informa que prevalecerá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre el territorio nacional, pudiendo superar hasta los 45 grados de temperatura. Serán 3 estados de la República los mayormente afectados en focos rojos por esta tercera ola de calor en México. Entre ellos aparecen estados como Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas. También se habla de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Tabasco, Campeche y el estado de Yucatán. De igual forma, se pronostica que desde hoy lunes la circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera se posicionará sobre el occidente del país, manteniendo este peligroso ambiente caluroso a extremadamente caluroso. Beban agua, aunque no tenga sed, beban agua para mantenerse hidratados y evitar los golpes de calor. Hablemos de política y de procesos electorales. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a conseguir plantas eléctricas al Instituto Nacional Electoral, al INE, para poder garantizar que no exista ningún tipo de apagón durante la jornada electoral del próximo domingo 2 de junio. Si se necesitan, dijo el presidente, plantas se las vamos a conseguir todas y estamos dando un seguimiento. Ya llevamos 4 días sin apagones, dice el presidente López Obrador. Y dijo también el mandatario en esta conferencia de prensa que finalmente, al ser cuestionado sobre las preocupaciones que se han expresado por la oposición, que teme que el día de las elecciones, el domingo 2 de junio, existan apagones que afecten de alguna forma o pongan en duda el conteo tras la emergencia que se declaró por parte del Centro Nacional de Control de Energía. Se imagina un apagón el domingo de las elecciones, sería totalmente un escándalo, por supuesto, político. Los cuestionamientos están incrementando porque el director de la propia Comisión Federal de Electricidad, la CFE, Manuel Bartlett, fue el encargado de las elecciones en 1988, cuando finalmente estaba como secretario de Gobernación, durante lo que fue el escándalo de la caída del sistema, en la que, recordemos, falló el conteo cuando resultó electo el presidente de México, Carlos Salinas de Gortari. Damas y caballeros, vamos a conocer cuáles son las noticias más importantes para arrancar juntos esta semana, hoy lunes, bien informados. Comenzamos en el escenario de la información local, noticias desde Yucatán. El dinamismo que está arrastrando el Aeropuerto Internacional de Mérida, Manuel Crescencio Rejón, sigue su ruta de consolidación, pues en lo que va de este año han incrementado el número de operaciones comerciales hasta llegar a 70 vuelos al día en promedio, una cifra que es mayor a los poco más de 60 que operaban en el mismo periodo, pero del año pasado, el 2023. Se informó que aunque los meses de mayo y junio suelen considerarse como bajos, el tráfico de pasajeros se ha estabilizado de forma positiva hasta mantener un promedio de 9.800 personas por cada una de estas jornadas en operaciones aeroportuarias. Ahora bien, los operadores del aeropuerto y encargados de estas aerolíneas dicen que se están preparando, se alistan para lo que viene, que es un gran detonante, las próximas vacaciones de verano, de las que se tiene buenas expectativas y se prevé que nuevamente se puedan alcanzar cifras históricas mayores a las del mismo periodo vacacional del 2023. Así que hay altas expectativas de una mejora en las operaciones aeroportuarias.
Hablemos de política y de procesos electorales. El gobierno está ya designando a casi 3,000 elementos para proteger a 465 candidatos federales y funcionarios locales. Casi 3,000 elementos del Ejército Mexicano, soldados y la Guardia Nacional están protegiendo a 465 candidatos y 4 funcionarios electorales ante el peligroso riesgo de la violencia política que se vive en México, en decenas de aspirantes asesinados ante finalmente este proceso electoral del próximo domingo 2 de julio. Entre ellos están los 3 candidatos a la presidencia de la República, quienes tienen una escolta de 24 oficiales cada uno, según detalló el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval. También se dio a conocer que hay 11 aspirantes a gobernador con 10 soldados cada uno y 165 candidatos al Senado y a la Cámara de Diputados, con 6 agentes por cada persona, según se informó por parte del alto militar. Aunque aún se comienza también, el gobierno federal solo protegerá a estos aspirantes. Sandoval expuso que los militares ahora también cuidan, protegen a 286 candidatos a diputados locales y alcaldes, así como 4 funcionarios electorales escoltados, todos ellos por más de 6 finalmente soldados, 6 militares. La protección hoy ocurre en medio de esta oleada de violencia política, con 15 aspirantes asesinados reconocidos por el gobierno, pero la organización ciudadana Data Cívica reporta y confirma un total de 30 ejecutados. Vamos ahora al territorio de la información internacional. Hoy lunes, noticia relevante. La Organización Mundial de la Salud ha confirmado el día de ayer la validación de una nueva vacuna contra el dengue. Se trata de la vacuna conocida japonesa como TAC-003, en un momento de notable incremento de casos y fallecimiento a causa de la epidemia de esta enfermedad que se extiende prácticamente peligrosamente por toda América Latina. Esta nueva vacuna, producida por la farmacéutica japonesa Takeda, de alguna forma contiene, llamemos, versiones debilitadas de los 4 serotipos del virus causante del dengue, que se transmite a través de la picadura del mosco, conocido como el Aedes aegypti. Y es que vale la pena destacar que varios países latinoamericanos sufren todavía hasta el día de hoy las peores situaciones de brotes de dengue en su historia, como son Brasil, que ha superado ya la cifra récord de 2,000 muertes por dengue en lo que va de este año 2024. Así que el tema del dengue sigue siendo peligroso, pero hoy se habla afortunadamente de una nueva vacuna. Hablemos de política y de procesos electorales. Aburrido, descafeinado, decepcionante. Esto y otros calificativos recibió por parte de el público y las redes sociales a esto que fue el tercer debate presidencial el día de ayer domingo entre José Álvarez Maínez, Xóchitl Gálvez Ruiz y Claudia Sheinbaum Pardo. El tercer y último careo finalmente televisado antes de las elecciones del domingo 2 de junio se enfocó en la inseguridad, la principal preocupación al día de hoy ciudadana tras estos 2 debates anteriores marcados por la confrontación y las críticas entre los aspirantes. A diferencia del anterior, del segundo, este tercer debate presidencial duró media hora menos, y aunque las acusaciones, los reportes personales fueron menos virulentos, también es cierto que fueron aún menos virales en lo que respecta al impacto en las redes sociales, lo que también evidentemente deja al descubierto que no fue impedimento para que los memes fueran la comidilla, especialmente en las redes sociales. Así que un tercer debate que dejó a deber a los, por supuesto, ciudadanos mexicanos. Vamos ahora a las noticias nacionales importantes en este lunes. Alarmante oleada de calor causa masiva muerte de animales, con mayor reportes en Tamaulipas, en San Luis Potosí y recientemente en Tabasco y Chiapas y también en Yucatán, donde autoridades están levantando la voz de una alerta ante la mortandad por golpes de calor. Este fin de semana se reportó y confirmó la muerte de 70 monos en Tabasco y en Chiapas, víctimas de la fuerte oleada de calor que afecta a gran parte del territorio mexicano, y esta semana promete ser todavía más peligrosa. Se tiene incluso confirmada la muerte de 78 animales, y según los ambientalistas, el problema mayúsculo, que está empeorando, es porque ninguna dependencia del gobierno está participando en apoyar, en auxiliar a estos animales que mueren por el calor. Por medio de redes sociales, ciudadanos y comercios como por ejemplo Chedraui están organizándose para llevar frutas, agua y suero para estos primates afectados. Recordemos que en Yucatán se ha confirmado incluso la muerte de un perro. Damas y caballeros, estas serían las noticias más importantes para arrancar juntos esta semana y esta mañana de hoy lunes. Y el decreto del día de hoy: la vida no se mide en minutos, se mide con momentos.
como cada mañana. Gracias, soy Antonio García. Un placer, como siempre, saludarles, informarles y leer cada uno de sus comentarios. Arrancamos semana. ¡Ánimo! Buenos días.